Vale. Pues bueno, realmente no sé por qué últimamente así como que me está dando muchas ganas de jugar con Leishon. O bueno, más bien, Leishon se ha vuelto así como que parte de mis agentes favoritos. Aparte de que, pues bueno, obviamente Leishon es así como que demasiado castroso, ¿no? Como que Leishon es demasiado castroso con lo de las trampas y todo ese rollo. Entonces últimamente como que le he estado agarrando así como que dices, ah, bueno, pues sí, güey, jugamos con el Leishon y Ese si no es que pedo. entró por acá arriba. Vale, ahí está muerto. Vale, ya tenemos al primero. Vale, ya tenemos ahí el primero. Tenemos al segundo. Y creo que viene otro por acá. Maldita sea, güey. No lo puedo creer, güey. ¿Es en serio, güey? ¿Cómo pueden traer ese tipo de arma? A ver. Ah, no. Es que es el arma que está disparando. Oh, vale. No, de hecho me estaba disparando el Sledge con escopeta. Madre mía. Vale, precisamente acaba de salir ahí. C4. Gracias. Vale. Voy a tratar de... Vale, ya tenemos ahí al... ¿Ven? Es a lo que me refiero, ¿ven? Es a lo que me refiero, ¿ven? O sea, es que básicamente paras el rusheo. Vale, no sé por dónde vayan a entrar. Posiblemente vayan a entrar por alguna de estas puertas. Si entran por en medio de los vagones, ya perdí, ¿eh? Vale, perfecto. Creo que alguien pisó por ahí. Vale, ahí tenemos al otro. Uy. Vale, tengo que cuidar la otra zona. Me atoré con la puerta, chicos. Me atoré con la maldita puerta, confis. Ay, me atoré con la puerta, madre mía, güey. ¿Ya ven? No puede ser, señores. Hemos perdido la partida. Pero es que de verdad, o sea. Es que de verdad, o sea, Leishon es súper molesto. Acabamos de darle unos cuantos disparos a Leishon, ¿eh? Le acabamos de dar unos cuantos disparos a Leishon, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, montaña, otra vez montaña. Vale, creo que no sé si todos estén aquí abajo, la verdad. Vale, estoy viendo ahí que está el termita. Vale, perfecto. Ok. Oh, que está al fondo. Oh, vale, a ver. Oh, vale, que estaba al fondo. Oh, vale, que estaba al fondo. Creo que al final, creo que fue el que derribé. Creo que fue el que derribé y al que terminé matando de todas maneras. A ver. Tengo todavía una granada de impacto. Todavía tengo una granada de impacto. Vale, creo que están allá arriba. Hola. Madre mía. A ver, vamos a ver. O sea, es en serio, es en serio. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi.
Sí, parece que sí puedo ver aquí. Vale, sí. Vale, sí puedo ver aquí por si alguien se llega precisamente pues a subir en esa zona. Ok, acaban de matar a mi compi, que está allá abajo precisamente. Ok. Vale, muerto. Mierda. Vale. Vale. Vale, creo que se va a aventar alguien por aquí. Ya entró alguien por allá. Vale, perfecto. Vale, ya mataron otro y otro. Pueden pasar, compis. Y entro allá el compi del otro lado. Vale, perfecto. Tenemos ahí a uno. Madre mía, que las balas me acaban de pasar precisamente a un lado. No, compa. No, uy. De verdad es que hay que ser tonto, men. Ay, Dios santo. Sabía que iba a dar la vuelta. Sabía que iba a dar la vuelta, señores. Sabía que iba a dar la vuelta. Vale, creo que... No puede ser. No puede ser la de balas que acabo de... No puede ser. No puede ser la de balas que acabo de desperdiciar ahí, chicos, ¿eh? Okay. Escucho gente todavía por aquí, pero no sé si se acerca. Ok, ir al compi. Oh, que sí es por aquí. No puedo creerlo, güey. O sea, la maldita Ela. La maldita Ela todo el tiempo ahí lo tenía. No, no puedo creerlo. Bueno. Vale, destruyó mi dron, el desgraciado este. ¡Uy! Vale, no me he movido de aquí y parece que nada más están esperando a ver a qué hora pueden. ¿A dónde va? Y se sale precisamente el que acababa de entrar. Vale.
Ay, no puede ser, güey, no mames. Siempre, no entiendo por qué siempre hacen eso de que... De que quieren salir por aquí, de verdad, en serio. Vale. 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 Y ponemos otra. Oh my God. Uy, pero qué disparo te acabas de llevar, ¿eh? Es castrocito el Ezion, ¿eh? Es castrocito. ¿Qué dices? Vale, creo que se me han acabado. Vale, cualquiera de las trampas me tiene... nada más porque había IQ. Nada más porque había IQ, que si no, se hubiera tragado todas las trampas que estaban ahí, chicos, la verdad.